Hoy es el cuarto domingo de Pascua de la Divina Misericordia de Jesús. Las lecturas son del siglo A. El canto de entrada está en el 370 en Flor y Canto 370, la fiesta del Señor, para que nos acompañen. Aleluya, aleluya. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Bienvenidos todos a esta celebración de la Santa Misa. Bienvenidos a las caras que veo en las bancas con sus sonrisas. Me traen muchos recuerdos de ustedes. Bienvenidos a nuestros feligreses de la parroquia o varias partes del mundo que están celebrando esta misa con nosotros. Gracias a Dios, a YouTube. So welcome all of you. I have the smiling faces that I see greeting me out of the pews. Thank you for your photos. And please remember to put mom's photo up so she can celebrate with us on Mother's Day. And thank you for all of you of our parishioners or other parts of the world that are now watching us through YouTube. So estamos llegando a más gente por YouTube ahora que antes en la misa. So we're actually reaching out to more people now than we ever had in the church. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, invoquemos a Dios Padre misericordioso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidamos que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Let us humbly beseech the Lord our God to bless this water he has created, which will be sprinkled on us as a memorial of our baptism. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua, la creaste para ser fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con él su sed en el desierto. Por las profetas lo revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió en Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecador en el baño de nuevo nacimiento.
In your mercy be present to your people's prayers, and for us to recall the wondrous work of our creation and the still greater work of our redemption, graciously bless this water. Therefore, may this water be for us a memorial of the baptism we have received, and grant that we may share in the gladness of our brothers and sisters who at Easter have received their baptism. Through Christ our Lord. Amen. Water of life, holy reminder, touching, renewing the body of Christ. Water of of this holy water, making us one with the God who forgives, the one who is faithful and just. Water of love, Santo Recuerdo, nueva, el cuerpo de Cristo. Agua de vida, santo recuerdo, una renueva, el cuerpo de Cristo. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga digno de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Oremos. Almighty, ever-living God, lead us to a share of the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before. Dios Todopoderoso es eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también de donde lo precedió su glorioso paso. El que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Tómense otro, por favor, para la lectura de la Biblia que la iglesia ha escogido para esta mesa. Please be seated for the Bible readings the church has chosen for this celebration. A reading from the Acts of the Apostles. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and proclaimed, "Let the whole house of Israel know for certain that God has made both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Now when they heard this, they were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brothers?" Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you and to your children and to all of those far off. Whoever the Lord our God will call," he testified with many other arguments and was exhorting them, "save yourself from this corrupt generation." Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. The word of the Lord. Thanks be to God. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Y hace fuentes tranquilas me endurece para reposar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cadenas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayendo me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a desprecio de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura. Han vuelto ustedes al pastor y guardarán a sus vidas. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportad con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultando, no devolvió los insultos. Maltrato, no profiere amenazas. Sino porque encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nosotros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus largas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y
y guardan de sus vidas, palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salte por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. From John's Gospel, Jesus said, "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. As the shepherd calls his own sheep by name and leads them out, when he is driven out of town, when he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger, they will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers." Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, "Amen, amen, I say to you, I am the gate of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief only comes to steal, slaughter, destroy. I came so that they may have life and have it more abundantly." La palabra del Señor. Tome asiento, por favor. So let's begin always, this is the fourth Sunday of Easter, reading from Cycle A, and let's begin this homily always as we do, Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Comenzamos esta homilía como siempre, Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Puse bajo la categoría de la espiritualidad y di el título Una muerte que transformó. Una muerte que transformó. A death that transformed. Vamos a una ciudad en el centro de los Estados Unidos, en el estado de Missouri, Marceline, Missouri. Ahí está arriba, al sureste, St. Louis, Missouri, al suroeste, Kansas City, Missouri. Y vamos ahí para que yo pueda decirle sobre Walter Evans. Walter Evans.
So we're going to Marcellina, Missouri, so I can tell you about Walter Evans. Walter Evans tenía 7 años de edad. So Walter was 7 years old. Y años después, él recuerda y narra lo que le pasó. So many years afterwards, he still remembers what happened when he was 7. And he tells about it. Algo me sucedió cuando estaba en la granja en Marcellina, Missouri, ahí que nunca olvidé. Something happened to me when I was up on that farm in Marcellina, Missouri, and I never forgot it. Yo fui simplemente aburrido. Todo estaba haciendo algo más, y no había nada para mí, ¿sabes? No tenía con quien jugar, entonces, y ese bujo estaba arriba. So I was there, I was bored, there was nothing, everybody else was doing something, it was a Sunday, and there was no one for me to play with, and then I saw this owl up there. Y él se fue volando, y lo seguí, él se fue a huerto, y se aterrizó en una rama bastante bajo. Well, he flew away, and I kind of followed him, and then he landed on a very low branch out there in the garden. Bueno, no sé por qué, pero yo quería atrapar a ese bujo. Eran esos grandes bujos marrones. Well, I can't really say why, but I really wanted to trap that owl. It was one of those big brown owls, you know? Así me colé detrás del bujo, furtivamente. Y agarré a ese bujo, pero no le gustó por nada. Comenzó a pelear, gritar. Lo tiré al suelo y lo pisoteé. Y lo maté. So I went and grabbed the owl, but he started to fight back. He started to screech and yell and claw me, so I just threw him on the ground. I stomped on him. And I killed him. En mi emoción pisoteé y maté al bujo. Esa cosa me persiguió durante mucho tiempo después. So that continued to haunt me for so many years. Pude ver ese maldito bujo en mis sueños, ¿sabes? I could see that poor owl in my dreams. Pero yo estaba tan emocionado. It's just I was so upset and excited. No lo quería matarlo. I didn't want to kill him. Absolutamente nada que ver. Pero cuando comenzó a arañar y todo lo demás, me asusté, me emocioné, tanto que lo tiré al suelo. So it's just when he started clawing, I just threw him to the ground and stepped on him and killed him. Lo maté. I killed him. No quería matarlo por nada, nada, nada. Aún no sé por qué quería tener ese bujo. To this very day, I really don't know why I wanted that owl. La cosa que podría atraparlo, ¿sabes? Y él estaba ahí tan cerca en esa rama baja. I guess just because I thought I could trap him, catch him, and he was there on that low branch, so I went for it. Pero les aseguro que nunca, nunca he matado ningún animal después de ese momento. But I can tell you, I've never killed another animal since that day. La muerte del bujo lo transformó. The death of that owl transformed him. Well, ese niño era artista. Le encantaba dibujar. Well, that little boy was an artist, and he loved to draw. Comenzó a dibujar muchos animales. And so he began to draw a lot of animals. And one of his favorite animals, uno de sus primeros animales, fue una víctima querida por los bujos. And he really started with one animal that was a favorite victim of owls. And what is the favorite victim? Un ratón. Mira esa cara tan simpática. I mean, it's a mouse. I mean, look at that face. It's so charming. So comenzó a dibujar y dio un nombre a su ratón favorito, Mickey.
he gave a name to his favorite mouse, Mickey. Ahí puedes ver Walter Elias Disney con Mickey muchos años después. Todavía muchos compañeros a lo largo de los años. So you can see him there, Walter Elias Disney, with his favorite mouse many years later. Walter Elias Disney nos dio no solamente Mickey Mouse, pero tantos animales. So Walter Elias Disney gave us so many, not just Mickey, but he gave us all sorts of animals. Bambi. Thumper. Si no puede decir nada amable, no digas nada. Recuerda, Thumper? If you can't say anything nice, don't say it at all. Remember Thumper said that? Y Bambi, príncipe del bosque. O los animalitos y pajaritos que cuidaban a Blancanieves en el bosque cuando andaba perdida. So the animals that accompanied Snow White when she was lost in the woods. O Dumbo. O este gato que estaba manteniendo Cenicienta como presa en su cuarto para que no pudiera salir al baile con el príncipe. That cat was keeping Cinderella in her room. She couldn't go to the ball. Y todos los animales que colaboraban para preparar a Cinderella, para preparar su ropa y llevarla a la fiesta con el príncipe. So all those wonderful helpers in Cinderella's story. También otros ratones robando la llave para abrir la puerta para que Cenicienta pudiera salir. And of course, a couple mice or stars, because they're stealing the key to open the door for Cinderella to get out of her room and go to the ball with the prince. La vagabonda y la dama. Ciento cien animales ahí, ¿no? O ese oso bailando, that bear was dancing. Y Zazu, más recién Zazu. Y sus compañeros, Pumba, Timón, Rafiki. Y por supuesto, Nala, esposa del Rey León. El Rey León. No solamente con dibujos animados, pero también comenzó a producir documentarios sobre la naturaleza. Primero, obvio, en blanco negro, y después en color, sobre la naturaleza, sobre nuestro medio ambiente, cuando nadie estaba haciendo documentarios sobre medio ambiente. Then he began to do true life adventures in a time when people weren't really thinking about the environment much. El Valle de los Castores, Beaver Valley, El País de los Ojos, Bear Country, El Rey de África, el León de África, the African Lion, Las Praderas Desapareciendo, the Vanishing Prairie. También nos dio la oportunidad de visitar la selva en California, en un mundo de fantasía, su reino mágico de Disneyland. He also gave us the opportunity to go visit the jungle in his fantasy land at Los Angeles, California, Disneyland, y ver los elefantes y todos los animales. Ups, ellos van a devorarlos, cuidado. So, abrió mucho cariño y preocupación para con los animales. So he really opened a whole attitude of affection and care for animals. Años después, tenía una mazona grande en Los Angeles. Y su jardinero había sembrado algunos árboles de fruta, pero se quejó un día que las ardillas estaban comiendo una gran porción de esa fruta. So iba a comprar veneno para matarlos. Years later, he had a huge house in Los Angeles and gardens, and his gardener came up one day and said, you know, I planted these fruit trees, they're giving fruit, but the squirrels are eating a lot of it, so I'm going to go get some poison. Y Walt Elias dijo, planta un poco más, planta suficiente para todos. Tú puedes ir al mercado para comprar fruta, pero ellos no pueden ir al mercado. I mean, plant enough fruit for everybody, Walt says. I mean, you know, you can go to the market and get fruit, but they can't go to the market and get fruit.
En 1940, en 1940, entrevista, él dijo, yo no pude matar ningún animal, y menos un ratón. I couldn't kill any animal now, and least of all a mouse. El joven Walt Elias Disney experimentó algo ese día que cambió su vida para siempre. So Walt Disney experienced something that day that changed his whole life forever. Vio toda la vida con nuevos ojos. He saw life through new eyes. Y las escrituras que estamos leyendo en estos domingos después de la Pascua tratan de enseñarnos que los discípulos tuvieron una experiencia bien parecida. So the readings after the Easter and these Easter Sundays, they try to open to us how the disciples had a similar experience. O sea, María Magdalena, in front of the tomb of Jesus, Mary Magdalene there in front of the tomb of Jesus, Tomás con los discípulos y las llantas de Jesús, Thomas with the wounds of Jesus there, o el encuentro con Jesús el lago, por favor, meter sus redes al otro lado de la barca. Or when the disciples have an encounter with Jesus on the lake shore, why don't you put your nets on the other side of the boat? So los apóstoles tuvieron una experiencia transformadora por la muerte de Jesús, de sus dos discípulos que hemos escuchado la semana pasada en el Evangelio también. Lo que escucharon, lo que vieron, los cambiaron y vieron la vida en una manera totalmente diferente. So what they saw and heard just changed their minds, their lives dramatically. So la resurrección cambió todo y cambia todo. Nos transforma. Nos mueve de la desesperación a nuevas posibilidades de la vida. So the resurrection really does transform our lives. It takes us out of hopelessness and into new possibilities for our lives. Nos quita nuestra ceguera. Abre nuestros ojos. So it gets rid of our blindness. It opens our eyes. Transforma pan sencillo a una comida sagrada. It takes simple bread and changes it into a sacred meal. Esos dos hermanos, la semana pasada en el camino a Emmaus, perdidos, su mundo se evaporó. Y Jesús ofrece un mundo transformado. So those two disciples last week, their world had evaporated. And then Jesus comes and offers them a whole transformed world. Ya no habían tenido un mundo perdido, pero transformado. So no, they're not in a lost world anymore. They're in a transformed world. Y dice, decir a la gente, proclamar al mundo. So he says, go out and tell people about this. Tell the world. Y vuelvan al toque, vuelvan, para decir al grupo. Y eso anima al grupo también y fortalece y hace crecer la creencia en la resurrección. Entonces, es nuestro proyecto también, compartir y proclamar la resurrección. Los discípulos transformados hasta los fines del mundo. San Pablo abrió la iglesia más allá de los judíos a todas las partes del mundo. En el camino a su casa, o dentro de su casa, no pierden el poder de la resurrección para transformar tu vida, tu mundo, la vida de tus seres queridos. On the road home, or in your home, don't miss the power of the resurrection to transform and to make you witnesses and part of the project of God's kingdom. ¿Qué hago? Simplemente puedes compartir lo que has escuchado, has observado,
Y la resurrección misma tiene una fuerza, una gracia para llevar el proyecto de Dios adelante. So, what do? You just tell about what you've heard, what you've read, what you've observed, and then the resurrection itself has a grace and a strength to carry the project of God forward. La resurrección fue el poder detrás de los discípulos, detrás de los misioneros que llevan la palabra de Dios y el servicio de Dios a todas las partes del mundo. So the resurrection was the power that gave the disciples the energy and the strength to go to the far corners of the world and to the missionaries today who followed their example. Es el poder y la energía detrás de ti también. It's an energy behind you as well. La resurrección se transforma más poderosamente que la muerte del brujo. So the resurrection has a more powerful transformation power than the death of an owl. Walt Disney nos encanta con su reino mágico, pero el reino de Jesús es más mágico. Walt Disney charms us with his magic kingdom, but the kingdom of Jesus is even more magical. Disfruta, proclama, vivir Jesús resucitado y sus enseñanzas y su modelo de servicio. So proclaim, enjoy, live the resurrected Jesus, his teaching, his model of service. Amen. Gracias por escucharme. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Usamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta temporada de Pascua, tiempo de regocijo, oramos para que Jesús, nuestro buen pastor, interceda por nosotros y por los más necesitados. Y la respuesta es, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Primero vamos a juntar nuestras voces a las voces, a la voz del Papa para este mes de abril. Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas.
y por los que sufren de las adicciones. Oremos al Señor. Jesús. En esta temporada de Pascua, tiempo de reconcilio, oramos para que Jesús, nuestro bien pastor, interceda por nosotros y por los más necesitados. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para tener un corazón dócil, que nosotros llamamos por nombre, escucha la voz del buen pastor para responder rápido a la invitación de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los ministros de la iglesia, que ellos les ayuden a los demás a buscar a Cristo por el testimonio de su vida, la verdad de sus palabras y la integridad de sus acciones. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos que cumplamos nuestra llamada para bendecir a los que nos molestan sin amenazarlos, insultarlos o juzgarlos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ayudan a los demás en restaurar su salud y sanar su vida, por el personal médico, por los consejeros, los capellanes, que Dios los use como instrumentos de la vida. Guárdanos en acompañar a los que sufren. Oremos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para ser sanados en la mente y el cuerpo y el espíritu, que llegas de Jesús, que nos restauren la salud todos los que sufrimos. Oremos al Señor. Oremos por los médicos, los equipos médicos que nos atienden, especialmente en esta crisis de la pandemia. Roguemos al Señor. Perdón, Señor. Oremos por los científicos tratando de buscar vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Roguemos al Señor. Oremos por las personas aisladas en sus casas, en centros de recuperación o jubilación, assisted living, para que podamos mantenernos en contacto con ellos. Oremos al Señor. Oremos por las familias encerradas en sus casas, para que sigan adelante con paciencia, comprensión. Por eso roguemos al Señor. Por los recién fallecidos, Raquel Bill de la Paz, Cayetana Siller, Isidro Sánchez Estrada, roguemos al Señor. Oh Dios amoroso, escucha nuestra plegaria. A menudo nos desviamos del camino como ovejas sin pastor. Devuélvenos al camino que conduce a la vida eterna, por las palabras de tu Hijo, buen pastor. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Tomen siento, por favor, para el mensaje de corresponsabilidad, mayordomía y la preparación de las ofrendas. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a todos por su generosidad durante esta crisis. Aquí pueden ver en este cuadro los ingresos por la colecta, por los sobres que ustedes han dejado para el mes de abril. La primera semana, un donante afuera donó $1,000, pero sin tomar en cuenta ese $1,000, estamos 12-15% más que la colecta hace un año. Muchísimas gracias por su generosidad. El número importante para mí es la tercera columna. Comenzamos el mes con 39 donantes, terminamos con 80. Vamos a salir bien de esta crisis si todos aportan algo. Aunque sea poco,
Mucha gente aportando poco es mucho. So, muchísimas gracias. Sigan adelante juntos y vamos a salir bien. Aquí pueden ver más en detalle la primera colecta para el año. Segunda colecta, 30,000. Pedido anual para la parroquia, 30. Fiesta de Guadalupe, 7. San Patricio, 25,000. Springfest y Rifa, 15,000. Esos son cifras netos. So, después de pagar las facturas para esas fiestas. So ahí ven en otra manera, primera colecta y las varias partes. Aquí pueden ver azul, primera colecta. Los otros colores son los otros eventos de San Patricio y Springfest, etc. Pero mira aquí, pedido para la parroquia está abajo porque no están en la iglesia o no han enviado sus sobres. Falta una parte de ese ingreso, 30,000. Es la fiesta de San Patricio, tuvimos que cancelar, falta 35,000. Rifi Springfest, cancelamos, 35,000. Entonces, ahí ven los gastos de la parroquia, 307, ingresos ya más bajos, 229, falta 78,000 dólares. So estoy suplicándoles a donar con toda generosidad. Necesitamos 78,000 dólares. No hay más que decir, vamos a cortar servicios de la parroquia, lo que no quiero hacer. So, muchísimas gracias por pensar en eso. Y ahora seguimos con la preparación de las ofrendas. Para la preparación de ofrendas, vamos a hacer Aquí estoy, Señor, Here I am, Lord. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will call, Lord, if you Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso.
Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in this Paschal mystery, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se convierten para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo necesario. En verdad es justo necesario nuestra vera y salvación. Glorificate siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. Through Jesus, the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Por Jesús, los hijos de la luz, nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se despone de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Del universo, heaven and earth, heaven and earth, are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas esos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dando gracias. Lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. When we eat this bread, anunciamos tu muerte. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks you've held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalos a perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
Por Cristo con él en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría para ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nos, venga a tu reino. Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Let's offer each other the sign of Christ's peace without touching. Then say fraternamente una señal de la paz de Cristo sin tocar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. En la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor. Fuiste víctima inocente y manjar de eternidad, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y bebed, yo soy vuestro pan. Una tarde yo supe que eras tú, compartiendo mi pan en Emaús. Me eligiste para ser y crear fraternidad, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Oremos. Look upon your flock, kind shepherd, and be pleased to settle in eternal pastures the sheep you have redeemed by the precious blood of your Son. Buen pastor, bella consolacitud por tu rebaño, y dignate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muy bien. So, gracias mía, buen monaguillo. Muchísimas gracias por su generosidad. Jesús, gracias y gracias Tomás por leer en español. Pocos de tu edad. Son dispuestos a leer en español. So, muchísimas gracias. Jason ya está en el equipo de grabación. Muy agradecido a él. Bienvenido. Christian ya. Y Israel con su coro y la familia Beruete aquí. So, gracias siempre. Tome asiento, por favor, para los anuncios. Ya. Antes de los anuncios, la misión final. Perdón. El calendario, nuestro parroquia estará cerrado para visitas en persona, pero continuaremos contestando llamadas y correos electrónicos durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son
como siguen: martes a viernes de 2 a 7, a las 7 p.m. Estamos cerrados sábados, domingos y lunes. Transmisiones, nuestra misa diaria a través de YouTube de lunes a viernes a las 11 a.m. También en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos. Y oración con el padre Tomás todos los días de lunes a viernes a las 9 p.m. El Día de las Madres es el domingo 10 de mayo. Si desea honrar a su madre, envíenos una foto de su madre para poder aparecer en nuestro video de ese día. El enlace se encuentra debajo de la descripción del video. Jueves 14 de mayo, el banco de comida de la parroquia abrirá de nuevo. Comparte tus talentos. Agradecimientos. Agradecer a todos los que han entregado su plato de arroz. Recuerde, si no han entregado su cajita, aún puede hacerlo. Puede dejarlo dentro de la caja de bronce de la oficina. Recomendamos poner su caja de plato de arroz dentro de una bolsa. Gracias, gracias. Niños, hay boletines que se pueden imprimir. Hay un enlace debajo del cuadro de ese video. También, si quieren tener acceso a las lecturas de la misa, se puede cogerlos cada día de la página de web de los obispos de los Estados Unidos. Vamos a poner un enlace ahí y presiones, va a salir un calendario, seleccionar la fecha y va a aparecer las lecturas en inglés. Pero arriba, en rojo, dice español, presiones ahí, salen lecturas en español. So some of you have been asking about the mass readings. You have free access to them on the U.S. Bishop's website. I'll put a link at the end of this. You go in and you'll come to the calendar, just select the date on the calendar, and the readings for that day will come up. They'll be in English, and then if you go to the top, it says in red, I press on that, and the readings in Spanish will be there. So, gracias otra vez por estar con nosotros. Por favor, pasa la voz. Si le gusta, por favor, me gusta, presione y suscríbete. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición de Dios. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los hace redimido tu Hijo suyo, los llena de alegría con su bendición. Amén. May he who by his redeeming work you have received the gift of everlasting freedom make you heirs to an eternal inheritance. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado del bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para proclamar la resurrección del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. Come and see, he is alive.
cerro.